Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tortoise Garden Exotic. Con dos jaulas de cobaya de medio metro cuadrado, 105 por 55 centímetros y una estructura de un invernadero. Elevamos las jaulas, haciendo los agujeros como una maceta. Le ponemos cañizo para tapar el sol. De sustrato utilizo corteza de coco, corteza de pino, fibra de coco, musgo. Planté semillas de césped y así tener más humedad y crear un ambiente lo más natural. Con escondites, cuevas, ya que a estas tortugas les gusta bastante esconderse. Un depósito de agua de 2 o 3 dedos, ya que también pasan rato en el agua. Aquí la tenemos, Terrapene carolina carolina, especie omnívora y más carnívora de pequeñas hasta los 4 años. Son impresionantes los colores. Son tortugas de caja, ya que pueden encerrarse completamente en su caparazón. Ya veis, con una simple jaula de conejo se hacen agujeros para que drene el agua, un buen sustrato y un recinto para nuestra Carolina. Y como sabemos, es omnívora, así que... ¡Tenebrios para desayunar! ¡Mmm! ¡Qué rico, Tenebrios, lombrices, larvas, caracoles, grillos... También fruta, fresa, pera, sandía, uva... Ir variando la alimentación, un día una cosa y otro otra. Hay días que comen, otros que no. Son tortugas oportunistas. Y también darle baños de agua con calcio semanalmente y espolvorear en la alimentación. Bueno, pues ahí vemos a Carolina, que se lleva su tenebrio a comérselo a solas. Bueno, pues os dejo con las imágenes y espero que os haya gustado. Saludos a Denny Morales, Ximena Mejía, Victoria Renner, a mi amiga Elvira y a toda su familia. José de mi hermani, él sabe quién digo, José de Valencia, Karen Soto, Rocío Pérez, Adriánico 14, Steelman 134, Patty Love, Mundo Tortuga, Tortu Mexican, Mundo Verde... Dutch Rock, José María Calle, Surión Ibiza, y hasta la próxima.